También les contamos que hoy desde China el gobierno nacional anunció que no llegó a ninguna conciliación con los bancos que financiaron la ruta del Sol 2 y que ahora la decisión queda en manos del Tribunal de Arbitramiento. Rubén Darío Bayona desde Beijing nos amplía. Buenas tardes en Colombia, buenas noches aquí en Beijing, donde la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha revelado que no se llegó a ninguna conciliación con los bancos que financiaron la ruta del Sol 2 y que ahora será el Tribunal de Arbitramiento el que definirá el próximo 6 de agosto cuál es el monto que hay que pagarle a los bancos por el 52% de la obra que se entregó. El gobierno estaba evaluando esa posibilidad por una razón, sobre la base de que los bancos renunciaran a los intereses que están tasados en alrededor de 250 mil millones de pesos, pero no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, también agregó que la conciliación que se estaba buscando con los bancos no se estaba haciendo a espaldas de nadie, que además si se hubiera llegado a algún acuerdo, tanto la Procuraduría como el Tribunal de Arbitramiento deberían haber ratificado su legalidad. Agregó que el gobierno anterior pudo haber decretado la caducidad del contrato y no lo hizo. Si se hubiese decretado la caducidad, había lugar a dos cosas. Primero, la imposición de una multa automática, una cláusula penal de 80 mil millones de pesos. Y segundo, la inhabilidad para contratar por parte del concesionario y sus socios durante 5 años con el gobierno nacional. El gobierno también socializó 12 proyectos de infraestructura con los empresarios chinos. Dentro de esos proyectos están 2 obras que adelantaba la multinacional Odebrecht, el tramo 2 de la Ruta del Sol para terminarlo y también lo que tiene que ver con la navegabilidad del río Magdalena. Desde Beijing, en China, con la cámara de Gabriel Viana, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.